Bueno, supongo que habré recibido ya lo que es el comunicado del aplazamiento de Transpir Coast to Coast para el año 2021, pero queríamos hacer un vídeo pues, para hacer una explicación mucho más cercana. Con esta decisión cerramos un periodo que hemos vivido con preocupación e incluso con angustia. Las puertas que entendíamos que todavía estaban abiertas para realizar el evento en junio, pues se iban cerrando. El evento en junio era nuestra primera opción. Era el compromiso que teníamos con vosotros, con vosotras y con el territorio que queremos cruzar y que nos acogía. Pero la pandemia se ha ido agravando, también vosotros no podíais entrenar, la información que recibíamos de los medios de comunicación a veces era contradictoria, la legislación iba cambiando, pasábamos por dos países diferentes y poco a poco pues, se fue viendo que el escenario de junio ya no era realizable. De cualquier manera, nosotros pensamos que antes de pasar la noticia de que junio no se podía hacer, teníamos que concretar las fechas del 2020. Este es un trabajo muy laborioso, ya os lo hemos comunicado, pero solo se podía realizar en julio o en septiembre, por temas meteorológicos, por la luz del día, también por disponibilidad hotelera. Es un tema muy complicado, nosotros tenemos que avisar a más de 140 municipios, tenemos que coordinar 8 puntos de etapa, tenemos que pedir permisos a muchísimas administraciones de diferentes países, de diferente nivel. Además, todo esto se complicó mucho con lo que sería el avance de la pandemia en dos países que tienen una situación sanitaria diferente y con las últimas regulaciones del gobierno francés se vio que incluso en septiembre y en julio esto era imposible y por tanto la única opción, la más razonable, la más conveniente para todos, era de posponer este evento. Ha sido un golpe muy duro para el territorio que nos esperaba y a quien agradecemos muchísimo la apuesta que han realizado. También agradecer a los patrocinadores por la apuesta que nos han hecho. Y finalmente, también es una decepción para los staff que vive todo este año con ilusión para poderos encontrar, para poderos ayudar a realizar vuestra misión. Pero sobre todo, evidentemente, donde nos sabe más mal, donde nos sabe más fuerte la decepción, es en vosotros y en ver la motivación y la ilusión que habíais puesto en este evento. Nos hemos dado cuenta de que es mucho más que una carrera para vosotros, para todos es más que un reto, es más que una aventura, es una misión. Hay que llegar al otro lado de los Pirineos, hay que llegar al mar. Y esta misión no será posible en 2020. Lo tenemos que dejar para 2021, pero eso sí, os lo prometemos con mucha más fuerza y creando una experiencia todavía más fuerte para todos y para todas, porque queremos cumplir lo prometido. Nada volverá a ser lo mismo después de Transpir Coast to Coast. Muchas gracias.